Un Tour Colombia que fue exitoso, pues tuvo buena organización. Con este evento estamos mostrando al exterior nuestra nación. Rodrigo Contreras del Nubán luchó y luchó a cada segundo. Sus pedalazos están mirando hoy en otros equipos del mundo. Los grandes del mundo nos visitaron y conocieron nuestras carreteras. Y todos de aquí se fueron diciendo queremos volver a más carreras. La revelación del ciclismo es Daniel Méndez del equipo NU, pues cuando toca de para arriba, él pedalea de tú a tú, pero algo muy triste en mi corazón, yo siento y de verdad, hoy lo digo, pues ya anunció que se nos retira el gran ciclista y campeón Rigo. Y fue el ciclismo que ahora mismo les tenía la voz del ciclismo. Muy bien, mi querido Elkin, un abrazo, señoras y señores, muy buenas tardes, feliz comienzo de semana, lunes, después de una semana totalmente ciclística, muy contentos, emocionados de ver lo que ha pasado, y el cierre del Tour Colombia el día de ayer en la capital de la República. Se pasó Bogotá, Bogotá se pasó. ¿Qué nivel el que puso Bogotá? Sacó toda la gente, mucha gente, bueno, tampoco toda, pero salió muchísima gente, los amantes del ciclismo, a regalarle un aplauso a nuestros guerreros del camino y sobre todo con ese duelo. En la etapa de ayer, auténtica etapa Tour de Francia. Se dieron leña hasta lo último y bueno, tenemos un invitado especial que ya vamos a estar con él aquí. Permítanme saludar a don Chemo Quirós. Chemito, ¿cómo le va? Hola, Luchito. Saludo cordial para ti, para Elkin, para don Carlos Julio Guzmán, para el profe Raúl Mesa, que está con nosotros por aquí ya, para Nelson y para todos los amigos oyentes. Espero que el señor Lul hoy venga aquí a decir que yo salí a Contreras, cuando el día antes de la etapa del Alto del Vines dije que él ganaba el Tour Colombia. ¿Se acuerdan? Sí. Pues yo aquí un amigo preguntó, ¿quién gana el Tour Colombia? Nadie se atrevió a decir nada. Solamente yo dije gana Contreras, para que el señor Lul, que ya lo veo por ahí, reconozca, señor Lul. De manera que ahí lo estoy retando para que reconozca, porque estas cositas hay que cobrarlas. Hombre, a mí particularmente me ha alegrado muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que ha pasado en el Tour Colombia, comenzando porque ha regresado a esa carrera, por la organización, por la gente que vino a verla, que salió a las calles, los medios de comunicación que la respaldaron, los corredores que vinieron y se entregaron, la victoria de este nuevo equipo del NU Colombia, lo de Rodrigo Contreras, extraordinario, a mí me parece que fue extraordinario también lo de Egan Bernal, lo de Nairo Quintana, pues se esperaba, lo esperaba yo, hay gente que creía que Nairo se iba a ganar la etapa de Alto del Vino. Saben que Nairo tenía un año y fracción sin correr. Lo de Egan Bernal es extraordinario. Lo de Rigoberto Urán, el momento en que uno lo ve también, de pronto Rigo sale y dice que se va a retirar. Pero bueno, así son las cosas. En general, la inscripción de Cavendish, que es el máximo ganador de etapas en el Tour de Francia, lo va a hacer este año. La inscripción del campeón olímpico como ganadores de etapas en el Tour Colombia no ha hecho sino engrandecer esta carrera que yo espero que pronto tenga más categoría, que tenga más puntuación, para que los equipos ya no vengan por invitación, hombre, que sí, yo voy a ver si voy, qué tal, no. Que vengan porque les interesa venir a ganar puntos aquí en Colombia. Muy bien, Chemito, muy bien, perfecto, muy bien. Don Carlos Julio, ¿cómo le va? Lo veo ahí todavía castigadito de la jornada, del trabajo, de los kilómetros que también le tocó hacer a usted y correr mucho ahí en esa zona de prensa, en esa zona mixta. ¿Cómo está, Príncipe? ¿Cómo le va? Señor director, un cordial saludo para usted, para nuestro invitado de excepción, para el señor Anselmo del Cristo Quirós, conocido en el bajo mundo de la farándula criolla como el Chemo Quirós, querido amigo y papá, don Elkin, don Taller de Amalfi, don Nelson, y por supuesto todos los contertulios. El eco de lo que ha pasado en el Tour Colombia aún se alcanza a percibir. Los titulares de los medios más importantes del ciclismo del mundo han marcado en sus páginas deportivas, fundamentalmente obvio las del ciclismo, el desarrollo y el resultado del Tour Colombia. Y han destacado no solamente la condición deportiva de quien ganó, el espectáculo que recibió la afición de Bogotá,
y celebra en el mundo del ciclismo que vuelva nuevamente esta competencia a invertir en el desarrollo del espectáculo, porque no hay ninguna duda, creería yo, no sé si me equivoco, a lo mejor me equivoco, y si es así, pues excúseme, pero en el Tour Colombia, yo creo que no se habían tenido dos etapas espectaculares como las del día sábado y el día domingo para cerrar esta competencia en la capital colombiana. Y me alegra que la gente de Bogotá haya respondido con disciplina, con disciplina. No hubo un suceso de una caída, de un golpe, no, absolutamente nada. Y la logística implementada en Bogotá ayer también fue, parece exagerada, pero no, estaba a tono con la exigencia de una afición que necesitaba ver la carrera sin mortificar, sin ir a causar ningún suceso extraño al desarrollo de la carrera. Y para más adelante, señor director, así evidentemente cause un poquitico de malestar entre los innumerables millones de seguidores que tiene el señor Urán, yo sí más adelante voy a hacer un comentario sobre la situación del señor Urán entre el lunes pasado y el domingo con el que se termina la semana. Será para más adelante, director. Muy bien. Muy bien. También nos están preguntando por el caso de Miguel Ángel López. Más adelante tocaremos ese tema también. Don Elkin, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Luchito, ¿cómo vamos? Saludo especial para usted, para Chemo, para don Carlos Julio. Bienvenido, felicitaciones por su trabajo en el Tour Colombia, muy bonito, muy completo. Para Nelson Restrepo y para los que nos acompañan a esta hora en La Voz del Ciclismo, un Tour Colombia que con razón la extrañeza de todo el mundo del ciclismo, con razón lo extrañamos todos los años que no se hizo, porque qué espectáculo tan bonito y qué espectáculo tan importante para Colombia, para mostrar nuestro país hacia afuera, para mostrarle qué es lo que hay aquí. Y estos son los eventos que muestran a nuestro país. Un Nubank perfecto de principio a fin, con un líder sólido. Para mí, el Nu ganó a un corredorazo como Rodrigo Contreras, pero con toda seguridad pierde a un corredorazo como Daniel Méndez, porque ese muchacho no va a durar mucho en ese equipo. Ese muchacho cerró todos los ataques en su vida, tanto en el Alto del Vino como ayer en La Calera. Arrancaba Esteban Chávez y ese muchacho cerraba y se llevaba a Rodrigo ahí. Qué corredorazo el que tiene don Raúl en ese equipo. Así que pues felicitaciones para el equipo Nu, gran campeón del Tour Colombia. Muy bien, vamos a darle de una vez la bienvenida, agradeciéndole de antemano el tiempo que nos ha regalado don Raúl Mesa, el ajedrecista del ciclismo, y que ayer, pues yo creo que ayer y hoy, después de terminado el Tour Colombia, Raúl tiene que ser el hombre más feliz del ciclismo en el mundo ciclístico y en la tierra. Después de este triunfo redondo, volviendo a romper la historia del ciclismo y del Tour Colombia en dos, porque gana y gana de qué manera. Y gana con un ciclista colombiano que no es World Tour. Primero gana etapa, después gana la carrera y rompe la historia en dos. Don Raúl, felicitaciones, un 10 admirado. ¿Cómo nos alegra usted entrenando patrocinador y entregándole este título de entrada del Tour Colombia, lo más importante, la carrera más importante de América, en este momento al señor David Vélez y a Nubank, la nueva empresa patrocinadora? Don Raúl, gracias por atendernos. Felicitaciones. Bienvenido. Bueno, Lucho, saludo a usted, a Chemo, a Elkin, a Carlos Julio. Digamos que estamos muy contentos. El triunfo de Rodrigo el día anterior en el Tour Colombia fue demasiado importante para todos nosotros, para Colombia. Y una palabra que ustedes dijeron ahora, pues la dijo Chemo, la afición del ciclismo que nos acompañó en esta carrera fue mucha, tanto en Boyacá como en Cundinamarca. Pero la llegada ayer a Bogotá, no la veía hacía muchos años. Porque lo de ayer fue espectacular, el gentío, lo bonito que estaban en esa plaza. Toda la gente que no alcanzaba ni a ver a los ciclistas, pero ahora estaban pendientes de ver los corredores, de saludarlos, de sentir lo que es el ciclismo colombiano. Muy bien. Don Chemo, don Carlos Julio, Pues don Elkin. hombre, Ahí está don Raúl. yo, lo que dice Raúl, no sé si de pronto don Carlos Julio por la edad sería el primero para preguntar, pero yo recuerdo, y no sé, Raúl tiene que recordarse de esto,
que cuando en el 85 vino el clásico RCN, Bernat, y no, en el 85 fue, ¿no? Creo que no estoy equivocado en eso. Y yo recuerdo que en el Alto de San Miguel, es el que está después de Fusagasugá, ¿cierto? No, no, no me equivoco ahí. Sí, muy antigua, sí, señor. Allí los corredores del lote tuvieron que poner pie en tierra porque la gente no los dejaba pasar. Desde allá hasta Bogotá. ¿Recuerdas eso, Raúl? ¿Te recuerdas que creo Sí. que tú ganaste la carrera con Lucho Herrera o no sé, Lucho Herrera de todas maneras le ganó a Bernay, ¿no? Fue una cosa impresionante. Y lo de ayer, yo creo que yo ayer me recordé de eso. No sé si te acuerdas, Raúl, de esa oportunidad donde eso fue una cosa impresionante, que desde allá, como 40 kilómetros antes de llegar a Bogotá, eso estaba cerrado de público, Raúl. Bueno, yo anterior a esta me acuerdo, y después de lo que tú dices, Chemo, 2007, cuando Santiago Botero ganó la Vuelta a Colombia, que terminaba preciso en con una contrarreloj en la Plaza de Bolívar, y todo el recorrido estaba lleno de gente. Bogotá se volcó a ver la carrera, y como Santiago era el líder, pues, más que todo, pero desde esa época, digo yo, y porque tenemos que ir a lo anterior, lo que tú dices, cuando Lucho Herrera le ganó a Ainol. Pero también en esa época era demasiada la gente que salía, pero volvieron a salir el 7, en el 2007, y ahora vuelvo y digo, quedé impresionado con ese recibimiento ayer en Bogotá. Ahora sí, don Carlos Entiendo. Julio. Sí, gracias, joven. Gracias, joven Anselmo. Ayer lo conversé con usted, Raúl, a quien respeto, admiro, y me dispensa usted con la amistad de tantos años, es un honor para mí. Y se lo manifesté ayer y se lo manifiesto hoy. Excelente demostración. Se confirma su calidad y su condición. Denos un detalle de cuál fue el programa de preparación, desde cuándo hasta esta competencia, la manera en que usted orientó el trabajo de este equipo para llegar en la forma en que llegaron, no solamente a los nacionales, sino directamente a esta competencia que era su estreno. ¿Y de qué manera con el uniforme del NU, o sea, el equipo que usted maneja en esta temporada? ¿Por qué no nos detalla algo de eso para establecer cuál fue la disciplina y todos los detalles que tuvo Raúl con su grupo para preparar el equipo ganador en este Tour Colombia, por favor? Bueno, gracias, Carlos Julio. No, hay que decir que lo principal fue la preparación que cada corredor hizo en el mes de diciembre, o sea, luego de los Juegos Atléticos Nacionales, que con todos se conversó, los que habían ido a correr allá, que descansaron unos días, pero que iniciaran pensando siempre en que teníamos que estar muy bien para intentar ganar los nacionales en Boyacá, pues digamos a los campeonatos nacionales que corrieron, y llegar en óptimas condiciones al Tour Colombia. Rodrigo pues era la persona en ese momento que más quería hacer las cosas, porque en ese momento todavía no habíamos cuadrado o no había resultado la negociación con Sergio Luis. Entonces, con Rodrigo estábamos basados en todo de que Rodrigo sería el hombre para estar disputando tanto las carreras de los nacionales como el Tour Colombia. Y resulta que Rodrigo, pues muy bien, llegó muy bien para lo de los nacionales. El día antes de la contrarreloj se nos enfermó. Corrió enfermo la contrarreloj y quedó tercero, y de ahí estuvo en la cama 3 días seguidos y no pudo correr la ruta, pero salió con ese descanso, empezó a montar nuevamente y acompañado de todos los muchachos del equipo, de los 6 que corrieron esta carrera, y con los entrenamientos que hizo largos con Sergio Luis, realmente lo pusieron en forma para llegar en óptimas condiciones a disputar la carrera. Pero la preparación, Calvo, hay que decir, eso fue desde el mes de noviembre, después de los Juegos Nacionales o a principios de diciembre, donde Rodrigo y todos los muchachos, lo mismo que lo que decían ahora de Méndez, que es un corredor espectacular, Cristian Camilo, Sergio, lo que alcanzó a prepararse, que fue el capo del equipo para manejarlos, para dirigirnos, y Daniel Muñoz, hicieron 6 corredores que definitivamente se entregaron a ese trabajo. Y todos habían hecho una gran preparación. ¿Qué pasó? Les tocó trabajar para Rodrigo desde el segundo día. Entonces viene un desgaste más fuerte, que eso fue lo que nos llevó, digamos, a que
Sergio Luis tampoco pudiera estar, digamos, entre los 5 o 6 primeros lugares de la general. Pero el equipo, patrocinado por Nu Colombia, ha sido una presentación demasiado importante, que yo creo que la mayoría de la gente no lo esperaba. Bueno, me toca a mí por la edad. Ah, bueno, síguese. Bueno, mire, Raúl, yo sé que Raúl Mesa, y lo conozco hace tanto tiempo, sé que siempre que llega a una carrera la intención, el propósito de él es ganar esa carrera. Para eso consigue corredores importantes, por eso los prepara bien. Yo ando desde el 81, creo que comencé a andar en el ciclismo, siempre he estado cerca de don Raúl Mesa. La pregunta mía es esta, Raúl. ¿Usted tenía plena convicción de que podía ganar el Tour Colombia? ¿Y cuál fue el momento, es decir, en qué día fue más duro, el penúltimo o el último? A ver, tenemos que decir que Rodrigo fue el que no me convenció a mí, voy a ganar, porque después vuelvo y repito, después de su enfermedad, de ese virus que le dio, él no se sentía bien, pero ya, faltando 2 días para iniciar el tour, me dijo, profe, me siento como estaba antes de enfermarme, me siento 1A, y confía en mí que me voy a ganar el Tour Colombia. Uno de antemano al corredor le cree, y yo las condiciones de él siempre le he creído, porque es que él nunca tuvo oportunidad en Europa con el Astana a buscar nada. Entonces uno de peón no podría mostrar, pero él en Colombia, siempre que ha corrido, y lo vimos desde el primer Tour Colombia, y me perdona Chemo que me alargue, donde él estuvo por ganar la última etapa en Manizales, y lo alcanzaban faltando 300 metros. Y no fue regalado, mostró la calidad, se dejó a 15 corredores que iban en fuga esa vez. Entonces yo le creía a Rodrigo y estábamos convencidos que se podía ganar. Y para eso lo planeamos. Y por eso, el día, segundo día, iba una fuga que cuando iba Méndez, de todas maneras, subiendo a 20 camadas, desbaratamos el grupo. Rodrigo quedó en la fuga adelante, llegaron a tener más de 2 minutos y nosotros ahí dijimos, si llegamos así, ya, con eso tenemos. Pero al final mucha gente no le ayudaba, no les ayudaba a él y a Harold Tejada. Entonces les llegaron a 23 segundos a Carlos. Pero ese día yo le dije, con esos 23 segundos, con la confianza que te tenés, vas a ganar el Tour. Y así fue. Nos defendimos. Ya el último día sí tuvimos problemas, digamos, en sí, porque Carapaz era muy veloz. Pero lo que él mostró para el Alto del Vino ya nos dio la confianza grande de que ya no perderíamos el Tour Colombia. Elkin. Ok. Don Raúl, lo saluda Elkin. ¿Cómo está? Me place saludarlo y de nuevo felicitaciones por su gran triunfo. Profe, o sea, ¿qué sigue para el Nu Colombia y para Rodrigo Contreras de aquí en adelante? ¿Carreras afuera de Colombia o va a tomarse un descanso? O sea, ¿cuál es el cronograma del corredor y del equipo como tal? Bueno, Elkin, te cuento que nosotros tenemos el calendario nacional a partir de fin de mes, que es Río Negro. Luego estaremos en el Tolima, en Apoima. Bueno, en este tiempo de carreras. Pero estamos buscando, desde antes de estar aquí, desde que empezamos ahora en enero, estamos buscando a ver qué carreras en América podemos ser invitados. Y yo creo que haber tenido este triunfo nos van a resultar ya más fácil las invitaciones, porque queremos estar en alguna parte, porque tenemos 17 corredores, 11 élite y 6 sub-23, y ya llevaríamos a algunos equipos mixtos a este tipo de competencia, y nunca le faltaríamos al calendario nacional, porque queremos estar de antemano. Pero eso lo vamos a ir llevando, y ya empezamos desde el día de mañana a buscar las competencias que podamos hacer primero en América. Me gustaría mucho, Elkin, y te lo digo, volver en la época de abril en mayo, como lo hice varias veces, cuando el Vitel y el PM, a correr en la época abril-mayo, buscar correr uno en España, unas carreras muy buenas que hay seguidas, que son La Rioja, Asturias, Castilla-León, la de los puertos que se corre cerca a Madrid. Pero eso pues no lo hemos empezado. Lo estoy contando porque hay gente, los que vinieron de por allá, que nos fueron animando, que nos podían ayudar de pronto a conseguir esa invitación. Entonces lo cuento porque se puede, pero no porque lo tengamos que seguro. No, son ideas de la gente que estuvo aquí con algunos, con los periodistas, y esperemos que eso resulte, pero más que todo, buscar las carreras en América.
Muy bien, Raúl. Está muy bien. Una curiosidad, mi querido don Raúl, volviéndolo a retrotraer a la carrera. Ayer, quienes estábamos aquí, Carlos Julio, Chemo, los compañeros, Ángel Jessica Mar, empieza la carrera y sale Carapaz a puntuar, y no veíamos a Rodrigo y no veíamos a ninguno del NU Colombia que hubiera salido a robar esos puntos, esas bonificaciones, y nos estábamos preocupando, don Raúl, estábamos bastante nerviosos. Finalmente usted ve eso, pero ¿cómo empieza a plantear la carrera? Porque una cosa habla usted en el hotel con los muchachos previo a la carrera, pero otra cosa es la forma como se empieza a desarrollar la etapa. Y luego viene ese alto de patios y se va a Carapaz y se va ahí con el chalequito y se ampliaba la diferencia y 20 segundos y Dios mío bendito. ¿Y usted cómo planificó eso ahí sobre la marcha, don Raúl? Bueno, tenemos que decir que Rodrigo no es un corredor rápido, pues para decir que lo vamos a poner en unos embalajes, y tampoco esperamos que Carapaz estaba tan... Bueno, sabíamos que nos iban a atacar todo el día y como fuera, y que iban a buscar las bonificaciones, pero no pudimos, no tuvimos cómo quitarle puntos a Carapaz. Se intentó en el primero, no se pudo, para el segundo también no se pudo, por eso dejamos ir la fuga de Egan con Jamaica, y lo teníamos controlado, pero ellos, cuando los teníamos, manteníamos a 40 segundos, tal cosa, tampoco queríamos que Egan nos sacara más de un minuto, porque después perdíamos por la seguridad, podíamos perder la carrera si nadie nos ayudó. Entonces, lo que pasó es que ya el equipo de Rigo, en esa bajadita, antes de coger la carretera hacia la meta, hacia el sprint especial, ellos acosaron mucho la carrera en ese descenso y desbarataron el grupo, que desbarataron el grupo completamente en ese descenso, ¿no? Los de Education, y ya llegando, no pudimos pues quitarle, pero Rodrigo pasó segundo ahí, o sea, ahí cogimos dos puntos, creo que fue en ese momento dos segundos, pero la cosa no la veíamos, pero ya decimos, con lo que tenemos, aunque nos gane y Rodrigo llegue a rueda de él, ganamos la carrera, pues si Carapaz ganaba la etapa. Pero en la subida, cuando Carapaz se fue, yo lo presentía, porque es que Rodrigo, ustedes lo vieron, que la primera vez para el vino, él lo marcó, pero la segunda vez ya no quiso. ¿Por qué razón? Porque es que Rodrigo no es de arrancones. Rodrigo, si lo pone a arrancarse, pues no tiene la misma velocidad ni la misma polenta que tiene Carapaz. Entonces, ¿qué hizo él? Ese día montó un paso, y ese paso le sirvió para mantenerse más de 5 kilómetros a menos de 20 segundos, y llegó a 17, y tuvimos el liderato. Entonces, estamos convencidos que lo mismo nos podía pasar en patios, que nos iba a partir y que el equipo lo llevara. En ese momento quedó Méndez, y Méndez fue el que lo llevó. Es más, pasaron de largo a Carapaz y le sacaron hasta una luz en el premio montaña. La Carapaz mismo se sacó el aire y Rodrigo subió a paso con Méndez. De todas maneras, todos sufrimos, y realmente el ciclismo no es fácil. El ciclismo, entonces todo el mundo corría en bicicleta, pero las cosas, como le salió a Rodrigo y a Méndez y al equipo, fue lo más positivo, que ellos respondieron, y eso es lo más importante. Desde el punto de vista técnico, apreciado Raúl, si lo pongo a escribir un libro, o mejor, el señor Quiroz, que es el que sabe escribir libros, ¿cómo describiría usted en ese libro la experiencia técnica y deportiva de este Tour Colombia ganado por usted? Bueno, digamos que yo no soy escritor ni soy capaz ni siquiera de sacar una hoja, pues. Pero yo diría que... Pero usted sabe firmar los cheques, usted sabe firmar. Yo lo único que puedo decir, señores, es que nosotros más o menos estudiamos las cosas, las miramos, los muchachos, que es un equipo concentrado completamente y con una actitud inmejorable para enfrentar esa carrera, y eso fue lo que nos ayudó. Que ninguno de ellos se enfermó y que ninguno de ellos se guardó energías para figurar ellos mismos, no. Ellos siempre estuvieron en función a partir del segundo día de Rodrigo, y eso fue lo que nos ayudó. El desgaste de todos fue mucho, porque es que mantener al ritmo que se corrió esta carrera, es que no nos han hablado, esa carrera fue muy rápida todos los días, el ritmo de competencia fue poquitas veces se ve en cualquier carrera, ni en las mismas carreras en Europa.
pero se corrió muy rápido y eso realmente el desgaste fue mucho, pero el equipo respondió. Entonces, siempre miremos esa parte. Tuvimos equipo y nos defendimos muy bien, señores. Bueno, Raúl, claro que tengo que decir que ayer cuando se juega en Bernal, con Jamaica Arequiba, ¿no? Sí, con Jamaica. En ese momento yo dije, ¿a quién favorece esta fuga? Al NU Colombia, porque entonces tuvieron que trabajar los del Education, tuvieron que trabajar los del Astana, todo el mundo finalmente aparecieron uno ahí hasta que finalmente lo alcanzaron, porque Egan finalmente se podía poner peligroso, como dice Raúl, toma un minuto de ventaja y adiós, él les hubiera ganado la carrera, pero Raúl sabía que su equipo estaba muy bien controlado. Raúl, cuando comenzó la carrera, ¿usted pensaba que el rival era Carapaz, el equipo del Education, o pensaba también en Egan, pensaba en Nairo, pensaba en Tejada? ¿Usted siempre pensó que era el Education? A ver, nosotros desde un principio dijimos, candidato número uno, Carapaz, uh-huh. Indiscutible, y era el que mejor equipo tenía, por las figuras que tenía. Nosotros decíamos, pues este es el equipo más peligroso, y Carapaz es el candidato número uno a ganar esta carrera. Egan, sabíamos que estaba bien y que pues, también le iba a disputar, pero no tenía, era la selección Colombia y todos iban a trabajar para él, pero no era tan sólido como el equipo de la Education. Y de esa manera, nosotros de antemano, y pongamos, se puso la camiseta Harold Tejada y trabajaron, pero no fueron capaces de defenderlo. O sea, la situación hay que hacer las cosas. Cuando el circuito de Tunja, el equipo o los corredores que le quedaron a él ahí, creo que no fue sino uno, no tuvo cómo llegarle cuando Rodrigo partió, que partió en la parte plana y el único que le llegó a él fue el Pony, el único que le llegó y se le puso a rueda y por eso ganó la etapa. Hombre, que ahí la diferencia no fue mucha, pero Rodrigo desde ahí volvió a mostrar lo que había hecho el día anterior en el trabajo hacia Santa Rosa, que estaba en una condición física muy importante, porque nadie más fue, saltó a cerrar el hueco, pero ahí Harold no tuvo quien le ayudara. Elkin. Oh, okay. No, no, nos pregunta ahí un... Apagaste la cámara, Elkin. ¿Qué le pasó? Ah, bueno. Ay, qué pena. Nos pregunta ahí un contertulio que, y yo coincido con él, en sus inicios... Rodrigo Contreras no era tan buen escalador, o sea, no era, porque es que está subiendo muy bien, lo que usted dice, pues él, sí, no es el arranconazo, pero pone una marcheta y con esa marcheta él puede subir cualquier escalada. En sus inicios, incluso cuando estuvo en la Astana, él no era tan buen escalador. ¿Qué ha hecho para que él recupere ese momento de escalador? A ver, él tiene las condiciones, el corredor vino a bajar peso y sube. Eso la historia dice que un buen corredor, aunque no sea el escalador fuerte de arrancar, pero que tiene un buen paso, no que vaya solamente la parte llana para la crono, no. Ustedes miran a Rodrigo y Rodrigo es un corredor más delgado que el corredor que corría hace 3 años en el Astana y antes. O sea, Rodrigo, al bajar de peso, como tiene la figura, eso le ayuda mucho porque al estar delgado, se respira mejor y se va más rápido. Muy bien. Don Raúl, ¿usted nos permite algunas preguntas de los internautas que están aquí? Tenemos casi 500 personas conectadas en este momento en directo. Y hay inquietudes, don Raúl. Por ejemplo, esa que acaba de formularle el fin de Fanor Echeverry. Es muy interesante. Pero, por ejemplo, usted habló del Education. Alex Buitrago pregunta, ¿y qué opina del Movistar? Bueno, del Movistar no vi bien. ¿Qué esperaba? No, pues yo esperaba mucho más. Yo esperaba mucho de Nairo y esperaba mucho de Sosa, que iban a ser dos corredores que iban a estar en la pelea de los 5 primeros lugares, pero no sé qué lo afectó. Yo pienso que lo de Nairo es tantas cosas que se dicen, perdónenme, en las redes de todos, de que a Nairo le va a pasar esto, que aquello. Entonces, tanta cosa y de pronto hasta tanta pregunta han tenido a Nairo un poco, me dan la impresión, descompuesto. No sé si es verdad o no. Y a Sosa no, tampoco lo vi en las condiciones que él tiene o que esperábamos. De todas maneras,
el Movistar era un equipo que, de ellos dos, yo decía que eran dos enemigos muy peligrosos cuando empezó la carrera. Sí, muy bien. Y dice Miguel Arboleda desde Chile, que usted qué piensa y qué opina de Harold Tejada. A ver, Harold Tejada es un corredor muy bueno, yo lo manejé 2 años, antes de, luego pasó a Medellín y de ahí salió para Astana. Harold es un corredor muy bueno de todo terreno, pero tampoco ha sido un escalador. Es un corredor más o menos del mismo estilo de Rodrigo. Lo que pasa es que a Adal le han dado pocas oportunidades. Cuando usted lo pone a cargar, el corredor pierde un poquitico su ritmo de condición para atacar y eso. Que cuando uno está en esos equipos ya tiene que tener más, ¿cómo se digo? Más libertad para hacer sus trabajos en función de que uno en una montaña, en tal cosa, tenga estar en fugas y poder prepararse mejor para ese tipo de esfuerzos que hay que hacer. Y finalmente, don Raúl, pues para estas preguntas acá del chat, creo que merece un comentario aparte lo de Sergio Luis Henao, porque ustedes lo han rescatado, le han dado una oportunidad y creo que finalmente terminó haciendo un buen trabajo y ayer lo entregó todo, se vació sobre la bicicleta. No, sí, Lucho. Nosotros cuando él me solicitó que me podía llamar y hablamos y se arregló rapidito con la gente de Nucolombia, pues para mí era una felicidad increíble tener otra persona más del talante y del manejo que él podía darle al grupo, y así fue. Él manejó el grupo, como le digo yo, con una sabiduría de un corredor como él, de la formación que él tiene en Europa. Entonces él era el que manejaba a todos los muchachos. Nosotros les dábamos las reuniones, las instrucciones, aunque teníamos radio con ellos, de vez en cuando interveníamos si nos preguntaban algo, pero de antemano Sergio tenía la potestad en carretera de tomar las decisiones antes de preguntar, de que las cosas se hicieran. Por ejemplo, antes de teniendo a Méndez en la fuga del segundo día, pasamos por Tunja, la cosa. Iba la persecución del equipo de Harold, pero de Harold no, perdón, del Movistar, pero no, por llevar ahí a Gaviria. Entonces me dijo, ¿qué hacemos? Nos están llevando aquí muy lento la cosa, mantienen la fuga muy cerca y yo creo que no podemos desperdiciar la subida allí. ¿Qué hacemos? Y yo, listo, háganle. Me dijo, voy a poner a Daniel Muñoz, póngalo, y puso a Daniel Muñoz y estallaron la carrera. O sea, y desde ahí voltearon y ahí fue donde se hizo ya la fuga de Rodrigo. O sea, esas son las cosas de decisiones inmediatas que ellos tienen que tomar. Ahí tuvo tiempo de preguntarme, pero otros momentos que no preguntó y no decía, vamos, salte allá, marque, vamos. Pues son cosas que se necesitan personas como Sergio Luis, así con la experiencia de estar en Europa corriendo en los grandes equipos para manejar un equipo como el de nosotros. Y yo digo que esa fue parte importante para el triunfo de Sergio Luis. Su equipo que trabajó a las direcciones de nosotros, de Sergio Luis, y que Rodrigo podía obtener el triunfo final. Muy bien. Permítanos un segundito, don Raúl y compañeros. Vamos a hacer esta pausa. Yo sé que Raúl ahí está, estamos robando mucho tiempo a Raúl, pero la gente quiere saber un poquito de Daniel Méndez. Permítanos hacer aquí una pequeña pausa comercial, don Raúl, 30 segunditos y ya volvemos con usted de nuevo agradeciéndole de antemano. Por favor, Nelson. En Coordinadora recaudamos tus ventas con múltiples formas de pago en más de 1.160 poblaciones. Recaudo contra entrega, confiabilidad para tus envíos. Sobre mi bici siento una fuerza que me conduce y me impulsa. Más que mi psicóloga, es mi amiga, la que me lleva a nuevos lugares. Kilómetro a kilómetro, la conexión es más fuerte. Siempre hace parte de mí. En GW lo encuentras todo. Cotrafa es cooperar, Cotrafa es transformar, Cotrafa es facilitar. En Cotrafa ahorras y tienes crédito fácil, porque estamos cada vez más cerca para que realices tus sueños. Cooperar, transformar, facilitar, Cotrafa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop.
126.570 suscriptores, muchas gracias. Hombre, la etapa del Alto del Vino va en 103.000 vistas, ha sido impresionante. Le quiero contar, compañeros y amables seguidores, que a esta hora tenemos cerca de 700.000 visitas solamente del Tour Colombia. Solamente del Tour Colombia. Y 4.000 nuevos suscriptores solamente en el Tour Colombia. Solamente en el Tour Colombia. Así que estamos muy agradecidos con ustedes por su apoyo, por reconocer este trabajo. Muchas más visitas de las que tuvo, por ejemplo, RCN en su transmisión de streaming. Muchas más de las que tuvo ESPN. Muchas más de las otras transmisiones que hubo de radio. Así que estamos eternamente agradecidos con ustedes por ese apoyo que nos han dado, ¿cierto? Gracias a Luis Eber Peña, gracias a Alex Buitrago. Raúl, ¿se nos cayó la llamada con Raúl? ¿O todavía lo tenemos ahí? No está. No está, bueno. Dice Luis Mendieta, ¿ustedes qué opinan? De pronto le descargó el teléfono, hombre, Raúl. Es que nos había regalado 15 minuticos, pero ya llevamos media hora. Ojalá que de pronto lo podamos volver a recuperar, porque la gente quiere saber del pelado Méndez, ¿no? De Cristian Méndez. Dice por Daniel, aquí, Daniel. Daniel Méndez. Dice por aquí, bueno, quería conocer el concepto de ustedes. Don Luis Mendieta dice, Lucho, ¿qué opina de los perfiles de etapa? Faltó más desnivel positivo, haber hecho la carrera más compleja. Es que esa es la característica de nuestro país, la montaña, la última etapa más show. Don Luis Mendieta, con el respeto y el saludo y el cariño que le tengo, yo disiento de usted. Nosotros estamos tratando de traer equipos europeos como los que tenemos acá, como los que vinieron acá, solamente 3 equipos World Tour, pero para que esta carrera crezca y tenga éxito a futuro, los trazados deben y tienen, casi que tienen que ser muy equilibrados, porque allá se corren, sí, a máximo 2.000 metros sobre el nivel del mar y están ahogados. Ahora aquí subirlos, Carlos Julio, a más de 3.000 metros, 3.500 metros, como Boyacá, Tunja y sus alrededores, se mueren los ciclistas europeos aquí. No vendrían, sencillamente no vendrían al Tour Colombia. Voy a hacer un comentario que se deriva de lo que en su momento comentó quien era el presidente de la federación y primer organizador y realizador del Tour Colombia. Señores, Raúl, disculpen, se me apagó, pero bueno, estoy otra vez aquí para preguntar de Daniel Méndez. Si hubiera sido Chemo, le dirían, ya vamos a recuperar a Raúl ahí. Si hubiera sido Chemo, le dirían, Chemo, pague los servicios, mijo, que hay que pagar la luz porque no, eso lo cortan. No, iba a decir esto. El doctor Jorge Ovidio en su momento comentó que hasta el recorrido lo enviaron a Europa, a los equipos invitados, para que ellos de alguna manera consintieran el recorrido en el cual iban a trabajar. La razón, ya lo pusieron acá, es el comienzo de la temporada de competencia. Entonces, ellos no van a venir aquí, porque lo supe así, mi querido Raúl, a subir letras, a los otros 2 días subir la línea, terminar subiendo minas. No, ellos no vienen en ese plan. No lo aceptarían, porque vuelvo y digo, lo comentó en su momento el doctor Jorge Ovidio González, a quien envío un respetuoso saludo también. Así que el recorrido está para que los europeos se animen a venir, porque este trazado forma parte de ese complemento de preparación de competencia para ir luego allá. ¿Y qué faltó? Yo le preguntaría al señor, ¿qué faltó? ¿Le faltó emoción? Todos los días hubo emoción, no hubo una excepción. Todos los días el tour fue muy bueno. Y hay una cosa, el Astana trajo todo lo que tiene. Yo no creí que iban a traer a Lucenco. Y trajeron a Lucenco, y trajeron a Cavendish, y trajeron a Sedol, y trajeron a Morkov, y trajeron todo porque ellos querían venir aquí a probar a todo su equipo. Si no le ponen lo que le pusieron al principio, no vienen, es que vamos a hacer payadas, ¿sí? 5 etapas de montaña, no va. ¿Qué opina don Raúl de ese recorrido? Porque aquí nos decía uno de nuestros conectados en el chat, el señor Mendieta, que esa última etapa le faltó más montaña y que aquí a nosotros nos caracteriza la montaña. ¿Usted qué opina, don Raúl? No, Lucho, yo pienso que la montaña fue suficiente para ellos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Para ellos la etapa reina que fue
regresar de La Vega, de Villeta a La Vega, al Alto del Pino, fue una etapa dura. Pero lo que pasa es que los, digamos, los jefes de filas que estaban en esos equipos eran colombianos. Y para eso, digamos, se hizo la etapa. Pero de lo que más o menos ustedes están diciendo, la línea, letras, eso no es para invitarlos, y menos en esa época, porque no están en esa preparación. Digamos que sí, los ecuatorianos, los brasileños, los que estemos en América tienen la preparación, pero los europeos, que ellos buscan cómo estar, digamos, en Marsella, en islas, en esas islas que hay en España también, haciendo en Islas Baleares, su preparación para que no les toque el frío que hace en Europa en esa época, pero no van a llegar en óptimas condiciones, el europeo como europeo. Por eso, acuerden, los otros que corrimos, que se definieron en un poco montaña alta. El primero terminó en Manizales y ganó un colombiano. El segundo, que se hizo aquí en Medellín, terminó subiendo a Las Palmas, ganaron colombianos. Sí, terminaron colombianos. En Bogotá, esa subida para Guadalupe, por allá, que fue tan dura, y no era larga, pero fue muy dura, ganaron los colombianos, ganó Higuita. O sea, siempre han sido los colombianos los que entran a disputar. Yo pienso que, pongámosle, cuando la de Medellín, que fue tal vez la menos dura, que a la Fili era el líder para la ciudad de Las Palmas, ya la Fili quedó el quinto al sexto, quedó pues por ahí, no me acuerdo de qué, pero no con los tres primeros lugares. ¿Por qué? Porque la subida a Las Palmas era dura. Entonces pensemos, una subida a la línea, a letras, no vendrían y perderíamos mucha parte de lo que es el espectáculo. Claro. Del espectáculo. Por aquí don Raúl Miguel Narváez dice, ¿sin Méndez Contreras podía ser campeón? Es la pregunta que le hace don Miguel Narváez. A ver, digamos que no es fácil. Uno en la vida necesita equipos y para eso se hacen los equipos. Méndez había mostrado el año pasado subiendo la línea, ojo, lo que pasa es que él se enfermó y se tuvo que retirar en la Vuelta a Colombia, pero subiendo la luna fue el único que le aguantó hasta el último kilómetro de la línea a Miguel Ángel López. O sea, él quedó segundo a menos de un minuto de Miguel Ángel ese día. Fue el segundo de la general. Lastimosamente se enfermó, le dio una gripa, bajó el tercer lugar y se tuvo que retirar para Cañas Gordas. O sea que Méndez es un gran corredor y les va a recortar la historia un poquitín. Méndez salió de la Fundación Esteban Chávez a la par de Buitrago. Se fueron Buitrago para Barey, este para otro equipo en España que no me acuerdo el nombre en este momento. Estuvo 2 años, pero creo que era el Farma. Creo que era el Farma. Bueno, el Farma. Y yo no sé si ustedes recuerdan que a él le dio la misma enfermedad que le dio a Chávez. La mononucleosis. Mononucleosis. Eso. Y eso le acabó, bueno, en la temporada del 2022. Nada, entonces de regreso a Colombia. A nosotros nos lo recomendaron. Nosotros no teníamos equipo. Acuerden que el año pasado nosotros, a última hora, una semana antes, montamos equipo para ir a los Juegos a los Campeonatos Nacionales en Bucaramanga. Ahí fue. Y desde ahí recuperamos un corredor que no tenía en ese momento quien le ayudara. Entonces, ya este año está ya en mejores condiciones. Pasó el año pasado, más o menos, acuerden que ganó la del Valle, quedó segundo en Marinilla. O sea, es un corredor muy bueno. Y ahora me decía, me siento muy bien para estar en los primeros de la general. Y mire que quedó entre los 10 ayudándole a Contreras, que eso no es fácil. O sea que sí, ese corredor es muy bueno. Yo espero de que no se me lo lleven para Europa todavía, que me lo lleven este añito y otro añito más, para poder nosotros seguir con un equipo consolidado, buscando cómo hacer las cosas. Pero en verdad, ese muchacho es muy bueno para la persona que les averiguó a ustedes quién era. No siendo extraño, mi querido Raúl, en su tarea de tantos años en el ciclismo, la palabra vencer y ganar, ¿le causa algún pensamiento de ansiedad el considerar que ahora usted y su grupo de ciclistas en la temporada colombiana son el objetivo, son el equipo a vencer? A ver,
Yo sé que ahí no me están viendo porque aquí se tildó esto, pero los escucho y hablemos. No, ahí lo estamos viendo, tranquilo. Bueno, ahí lo estamos viendo. Sí. De antemano les digo que el equipo, sí, yo sé que ya todos pueden llegar a decir que gana alguien. No. Colombia demostró que vamos a tener todo el año, pero nosotros nos preparamos para ganar e intentaremos, y los demás se preparan también. Yo digo que todos en la vida, todos los equipos nos preparemos a ganar, y eso es lo que nos lleva a que el ciclismo realmente todos los días lo logremos conseguir más patrocinios, y yo sé que con el Nu Colombia van a salir mucho más, pero yo sé que todos los equipos van a querer ganar no solo a nosotros, sino ganar cada uno una carrera donde va a estar presente. Bueno, mire, don Raúl, yo le quiero pedir un favor. A ver si se lo puedo pedir, pues. Uy, ya va a recatar, ya va a retacar por la gorra. Ay, ay, ay. Este año, nosotros recuperamos el título de la Vuelta a Costa Rica. La ganó un muchacho colombiano corriendo por un equipo ecuatoriano. La Vuelta al Táchira, que creo que fue usted el primero que la ganó con Martín. Creo. No sé si fue verdad o no fue mentira, que fue Raúl Mesa el que dijo a Cochise. Hace rato que no la ganamos. Y en Venezuela hace rato había por ahí 2 millones de colombianos. Ya creo que ya no hay ni uno. Pero ese era el Tour de Francia de antes para Colombia. Ya, yo creo que el último que la ganó fue Buenahora. Creo que fue el último que lo ganó hace rato. ¿Será que puede meter usted, mi querido Raúl, una participación del NU en la Vuelta al Táchira que viene para ir a ganarla? Bueno, no, Chemo, uno no se puede comprometer porque uno decir ir al Táchira no es tan importante para hacer uno como una preparación hacia esta carrera, porque tenemos el Tour Colombia o si se resulta el de Argentina, resulta mejor carreras por las carreteras y por todo lo que hay que ir al Táchira. Yo fui al Táchira, sí, ganamos con Cochise, pero el Táchira tiene que ser muy rápido, o sea, un mes antes del Tour Colombia empieza Táchira. O sea que usted tiene que aligerar la preparación mucho más de lo que realmente se necesita. Y por eso es que los equipos ya organizados, es muy difícil que vayan a la Vuelta al Táchira. Por eso lo que pasa es que yo veo que usted me dijo al principio, que tiene 17 corredores, de los cuales 6 son sub-23. Entonces yo digo, hombre, no lleve a Contreras, no lleve a Méndez, no lleve a Cristian Camilo, váyase con un equipo, con otros corredores que también podría, porque es que a mí me duele mucho que todos los años vamos y no ganamos la Vuelta al Táchira y no la ganamos, y yo no sé cuándo la iremos a ganar. Yo ahora me emociono porque hay este equipo que usted lo tiene seguro 4 años, tiene a los corredores todo el año, no tiene que estar esperando a ver si llega el político para que le ayude. Por eso le decía, don Raúl. No, pero Chemo, no, yo, digamos, en el caso mío no me comprometo. Lo podemos hacer si nos animamos. Pero tú sacas llevar el equipo a ganar. Entonces, a ganar. Eso yo quiero que vayas a ganar. Es a ganar. Entonces, uno no puede llevar a los sub-23 o bajarle la categoría, no. Porque usted dice a ganar. Entonces, uno tenía que llevar el equipo a para poder ganar una carrera. Pero fíjese. Fíjese que Caicedo quedó tercero ahora, ¿no? Y ganó la Vuelta al Táchira. Entonces, sí, a mí me parece que no está para preparación para el Tour Colombia, podría ser buen. Es que es un mes antes. Bueno, menos de un mes, ¿cierto? Esperemos, Chemo, a ver, no me comprometo. Esperemos a ver qué pasa. En diciembre, de regalo en diciembre. En noviembre hablamos. En noviembre hablamos. Don Raúl, para cerrar esta nota que usted nos ha regalado muy amablemente y tratar de mañana poder estar con Rodrigo, porque quedamos de hablar con él hoy, pero la verdad como que ha tenido muchos compromisos, no ha sido posible la comunicación con Rodrigo Contreras, seguramente que mañana nos podrá atender. ¿Pudo hablar con el señor Vélez? ¿Pudo hablar con el patrocinador del equipo, con el señor David Vélez? ¿Qué le dijo? A ver, no, el día anterior, después de que terminó la carrera, estuvimos en un hotel, al pie de la llegada estamos en el Hotel Ibis en Bogotá. Entonces de ahí José Vélez, que iba en el carro con nosotros,
el tío, el que nos contrató, el que nos buscó para que organizamos este equipo, lo llamó. Entonces, ahí mismo el dueño, José David, contestó. Entonces habló con Sergio Luis, luego habló con Gabriel, mi hijo, y después habló conmigo. O sea, está muy contento, feliz, mi hijo Raúl, profesor, lo felicito. Lo que han hecho ha sido demasiado importante. Le dije yo, David, usted nos dijo el día de la presentación que usted siempre había sido un ganador y iba a tener un equipo ganador. Todo nos salió bien para ser unos ganadores como usted quería. Me dijo, no, Raúl, realmente yo estoy muy contento porque el deporte de mi familia, de mi papá, mis tíos y todo es el ciclismo. Entonces, estoy muy contento y lo que necesiten de mí y de la empresa. Fíjale que necesitamos cuatro tarjetas de crédito. Necesitamos cuatro tarjetas de crédito. Muchos tubos y a ver si recuperamos ahí. Bueno, se nos quedó Raúl ahí, se nos congeló. ¿Cómo está? Y ojo que Colombia no hay que pagar nada mensual. No tiene, la tarjeta es gratuita. Y los intereses son más bajitos que cualquier banco. Perdón, dígale que aquí son cuatro tarjetas, Raúl. Son cuatro. Oh, una para Lucho, una para mí, una para Delkin, otra para el Gavilán Mayor de Bogotá. No, y la de Nelson, somos cinco. Y la de Nelson también, hombre. Sí, Nelson. Hombre, Raúl, muchas gracias. Muy amable, ¿verdad? Muy querido, felicitaciones. Y bueno, esperamos también tener a don David por acá, porque creo que se merece que también le dediquemos unos minutos. Un abrazo, muchos éxitos y gracias, don Raúl. ¿Algo más? No, muchas gracias a ustedes. En nombre de la empresa donde estamos, Nu Colombia. No, el nombre que ustedes dijeron al principio se llama Nu Colombia. Muchas gracias. Nu Colombia. Muy bien. No, yo a Raúl Mesa lo veo más joven cada día, más joven y medio. No sé qué es lo que tiene Nu. ¿Qué es lo que tiene Nu? Para terminar les digo, haberme buscado para tener ese nudo aquí en el pecho y defender eso, y haberme llegado los corredores que me llegaron, como todos, pero digamos yo tenía a Méndez, tenía a Camilo Muñoz, al otro Muñoz, a Daniel Muñoz, me llegaron al llegar Rodrigo. Llegar Sergio Vicente qué peón fue en esta carrera para este equipo. Bueno, ahí tenemos pues Raúl, muchas gracias mi querido Raúl, muy amable por atendernos. Mire usted, nos ha regalado toda la hora del programa. Un 10 admirado, como dice Carlos Julio, un aplauso, mi querido Raúl. Éxitos y felicitaciones. Vamos a esta pausa comercial y ya regresamos. En Coordinadora recaudamos tus ventas con múltiples formas de pago en más de 1,160 poblaciones. Recaudo contra entrega, confiabilidad para tus envíos. Sobre mi bici siento una fuerza que me conduce y me impulsa. Más que mi psicóloga, es mi amiga, la que me lleva a nuevos lugares. Kilómetro a kilómetro, la conexión es más fuerte. Siempre hace parte de mí. En GW lo encuentras todo. Cotrafa es cooperar, Cotrafa es transformar, Cotrafa es facilitar. En Cotrafa ahorras y tienes crédito fácil, porque estamos cada vez más cerca para que realices tus sueños. Cooperar, transformar, facilitar, Cotrafa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, adscrita a Fogacop. Bien, señoras y señores, muchas gracias a don Raúl Mesa, qué gran personaje. Mire, don Carlos Julio, Chemo, Elkin, Nelson, compañeros, amables seguidores aquí en el chat. Nos escribe don Simón Rodríguez
y nos dice: Lucho, cambien el color de las franelas, parecen bregas de presos de Estados Unidos. Felicitaciones, gran programa. En serio, cambien ese color. Don Simón, vea, hoy tenemos la naranja, mañana tenemos la blanca. Sí, mañana tenemos la blanca, el miércoles tendremos la verde, y el miércoles la negra, y el jueves la verde, y el viernes la camisa blanca, que es la franela. De todas maneras, si hay algún cliente, don Simón, si usted tiene un amigo, mándale una camiseta más bonita, que quiera patrocinarnos aquí el uniforme, o que tenga tres rayas aquí que diga Adidas y que nos patrocine el programa, por supuesto que la recibimos, don Simón, con mucho gusto. Y el que color, quiera y del color que este quiera, y del color que quieran. Y nos mande uno de rayita que nos parezcamos a Guzmán, el de Chile, de por allá de Perú. Si quieren el color que quieran, si quieren el morado del Nu Colombia, si quieren uno rojo, uno azul, con tal de que ustedes nos consigan el patrocinador para el uniforme y para el programa, con plena seguridad que les hacemos cambiamos las camisetas. Estas las compré yo con mucho esfuerzo, don Simón. Me tocó de bolsillo propio y con mucho esfuerzo, don Simón, para tener estas camiseticas como para salir un poquito decentes, don Simón, ¿sí me entiende? Muy bien. Don Carlos Julio, ¿qué fue lo que pasó con Rigo? Pues Lucho, mire, ¿cuál ha sido la noticia entre anoche y hoy? Que el señor Urán sí se va del ciclismo al terminar esta temporada, ¿correcto? Sí, señor. Entonces, uno tiene que admitir la forma de ser de las personas, pero cuando ya raya en el irrespeto, en el maltrato y en la grosería, pues hombre, me parece que es el momento de decirlo, porque la semana pasada, el día lunes, en la rueda de prensa, una colega del diario AS Colombia, Tatiana se llama ella, le hizo la pregunta. Tatiana. Exactamente, le hizo esa pregunta. Bueno, Rigo, este será su último año, usted ha dicho. Y él, encarándose, dijo, dígame dónde fue que yo dije. A ver, Noriqueta. Allá en el fondo del salón, Lisandro Requipo, del diario El Tiempo, dijo, lo dijo su equipo que usted se retiraba. Él siguió despachado. Y obviamente mezcló lo que para muchos es un grasejo, para mí es una chabacanería. Tanto madrazo y tanta grosería. Ese día la rueda de prensa, les garantizo, porque yo estaba ahí, no se sentían bien ni cómodos uno de sus compañeros a los lados, precisamente por ese estilo. Entonces, hombre, no hay razón para que este ciudadano, que es querido por toda Colombia y en Europa y en el mundo, se comporte con la prensa de esa manera, y respetándola y maltratándola, para quedar, excúseme la palabra, como un tonto, 6 días después de decir que no. ¿Quién dijo? Y dijo, aquí tengo, mire, aquí tengo. ¿Qué dice aquí? Me ofrecen contrato por 2 años en el Astana, en el Education. A ver. Entonces, ¿qué? ¿Quién queda como el tonto? ¿La que preguntó o el que respondió? Pues finalmente el que respondió, porque ayer admitió que se va del ciclismo este año. Y no sé, pero sigue haciendo campaña, así como muchas veces se dicen para otros funcionarios, sigue haciendo campaña para conseguir el cupo a los Olímpicos. Eso es meterle presión al técnico. Démoslo tranquilo al señor Jaramillo, que los resultados dirán quién debe ir. No es que diga yo que no vaya, no. Los resultados dirán quién tiene que ir. Entonces, yo sí me molesté mucho anoche cuando me di cuenta que este caballero, y hoy en una entrevista a su equipo, lo ponen en el portal, anuncia que sí se va al ciclismo. Entonces, hombre, no hay derecho a eso. Es como el año pasado. La pregunta la formulé yo a Nairo Quintana. Recuérdenlo. Nairo, sí. Usted va a estar en los campeonatos. Dijo que estaba perfectamente bien, que venía entrenado, que estaba, que se corría, tal, tal. Y le pregunté, Nairo, ¿usted va entonces a correr en los campeonatos nacionales en Bucaramanga? ¿Qué respondió? No, porque no me siento bien. Había dicho 5 minutos antes que estaba perfecto. Cuando me responde, dice que no va a correr. ¿Y qué pasó? Estaba corriendo los nacionales. Entonces, hombre, la verdad es que con estas manifestaciones y las que conté la semana pasada, ¿no?, del maltrato a una familia de vallecaucanas, que fueron a entregar unos regalos, unas pinturas hechas por ellas sobre el deportista. Hombre, no hay derecho. Lisandro Regifo creo que escribió algo en El Tiempo, por unos detalles de Nairo Quintana. Este tour de... Bueno, mire, yo no sé, respecto... Entonces termino con esto.
Entonces yo digo, hombre, ya está bien del irrespeto a la prensa de Colombia. Ya está bien. Si es que nosotros de alguna manera hemos visibilizado lo que ellos consiguen. Yo no estoy reclamando que le den crédito a la prensa de Colombia, no, que sean respetuosos. Como lo somos la mayoría, lo es usted Chemo, lo es Lucho, lo es Elkin, el que habla de ciclismo con conocimiento es respetuoso del deportista. Pero yo creo que no merecemos respuestas tan desabridas, tan desacomodadas como la de Durán la semana pasada en la rueda de prensa con esta niña. La niña quedó, quería meterse bajo la silla, por lo que tipo estaba. Lógico. Entonces, yo, ese es mi malestar, Lucho, ese es mi malestar. Oye, y estamos de acuerdo. Mismo, mire, particularmente, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí, Lucho. Y le respeto y le acepto, y acepto ese concepto. Sí. Estoy de acuerdo con usted. En la zona mixta ayer, Lucho, apunte madrazos. Hombre, ¿qué es eso? Puede que un grasejo vaya y venga, pero es costumbre. Y ese idioma tampoco es admisible, hombre. Respete a la gente también, Lucho. No apunte madrazos, no, amigos. Y muchos de ellos tratan a la prensa con mucho desdén y nos tratan mal, hay que decirlo. Sí, nos maltratan. Y están donde están por sus piernas, pero nos también maltratan. Porque nosotros hacemos publicidad de sus carreras y transmitimos sus carreras y los mostramos al mundo. Eso se les olvida. Pasan 10 años, se retiran del deporte y después vuelven desesperados a ver si uno los puede tener para ser comentaristas, para que les haga una entrevista, para que vaya a la rueda de prensa. A mí me acaba de llegar una invitación aquí para el 13 de febrero, mañana, a las 4 de la tarde, a una invitación donde el señor Rigo, no sé a qué será, una rueda de prensa, a la cual yo no voy a ir. Yo no voy a ir, porque no comparto tampoco esa forma de cómo trata a los periodistas. Si no se es Mario Sábato, entonces los demás no existimos. Porque eso es lo que han dado a entender, pues. Eso es lo que han dado a entender. O sea, la prensa colombiana es una mierda al lado de los demás para el ciclismo colombiano. No, yo creo que nosotros también nos tenemos que dar nuestro valor y nuestra posición. Estoy de acuerdo mire, con usted, Carlos. Mire, Lucho, yo quiero decir lo siguiente. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Pero quiero resaltar lo siguiente. Es culpa de los mismos medios de comunicación. Es lo mismo. Cuando Lucho Herrera ganó la Vuelta a España, el señor presidente de la República lo recibió desde una ventana. ¿Se acuerdan? Y claro, y se puso la camiseta amarilla. Sí, pero desde la ventana. Y entonces los periodistas éramos preguntándole al presidente allá en una ventana como unos pendejos, perdónenme la expresión. Y felices de la vida. Cuando Rigoberto Urán comenzó a utilizar su forma de hablar, yo me acuerdo, yo llevé a Rigoberto Urán a la emisora, ¿se acuerda, Lucho? Lo llevamos a la emisora sí. De Munera y Man Radio. Ya él era así chusco y jodón y ahí para acá. Y todo el mundo le fue cogiendo y cogiendo y cogiendo y todo el mundo corrió hacia donde él por su expresión, por su manera. Es más, aquí y él hizo famoso con un repostón de eso, hizo famoso a Piolín. Yo qué voy a saber, huevón. ¿Se acuerdan de esa frase? Claro, claro. El tipo le preguntó, bueno, ¿y cómo venía el compañero tuyo y tal? Y yo, ¿qué voy a saber, huevón? Y la gente cogió eso con risa y tal, y comenzaron a patrocinar los mismos medios de comunicación que hoy lo critican. Los mismos. Y era el gran atractivo, era Rigoberto, porque se expresaba así, y él dice, yo hablo así porque soy auténtico. Y como ahora ya esto se acepta en todas partes, y ahora todo el mundo... Esos discos de reggaetón ahora son yo te lo meto, yo te lo saco, yo te lo entierro, yo no... ¿cierto? Entonces todo esto se convirtió, todo esto vale quiero, para los medios. Quiero, nosotros no podemos venirnos a molestar ahora porque nosotros le permitimos al señor que llegara hasta donde llegó. A mí también un día me contestó en un Tour Colombia, le pregunté, ¿ustedes estaban cuidando entre ustedes mismos y les ganó la carrera a otro? Ah, es que si uno se descuida se lo meten doblado, me dijo. Ay, ¿qué hace uno? Pero nosotros mismos tenemos la culpa. Nosotros mismos nos hemos desplazado de los medios de comunicación. Porque nosotros insistimos en traer al técnico, al ciclista, al futbolista, al técnico de fútbol, al de béisbol, a todos a que comenten aquí, como si nosotros no supiéramos. Entonces, eso es culpa de nosotros y nuestros jefes, los jefes del deporte, los que han llevado a Caracol y RCN a comentaristas. Se echan un técnico por malo en el equipo, inmediatamente el mejor comentarista que hay de fútbol. Eso no lo No, en eso usted tiene razón. Nosotros, por pendejos.
Eso no lo En ganamos eso nosotros. usted tiene razón, Chemo, pero por no yo creo ser que dueño de las merecemos empresas, respeto. Chemo. Yo creo que merecemos respeto. Nosotros no somos dueños de empresas. Yo creo que nosotros como periodistas y como, sobre todo como personas, porque nunca los hemos tratado mal. Por lo menos, si no nos respetan como periodistas, que nos respeten como personas. Es Eso, elemental. pero yo Es no estoy elemental. diciendo que ustedes, yo estoy diciendo es que ahora nos molestamos con eso, pero se lo patrocinamos anteriormente. Era feliz de todo el mundo porque Rigo decía No, yo no. huevón y porque decía Todo el pendejo y porque mundo decía no, lo yo otro. no. Todo el mundo no, yo no, Chemo. Me da pena contigo Por venir, eso, no. pero Es más, usted lo entrevistó mil veces, en un Tour de Francia, usted lo el señor entrevistó mil Durán, veces, fue a Carlos salirme con Julio. una respuesta destemplada y lo paré. La única vez que tuve un contratiempo con él. Como a gritarnos Bueno, así. está bien, ¿Y eso ustedes qué está hacen bien. aquí, weón? Entonces yo le dije, ¿sabe por qué estamos aquí, señor Rigoberto Urán? Porque queremos informar a Colombia de sus éxitos. Eso se lo contesté yo. Yo fue la única vez que Eso tuve es la ese forma de encuentro con él. contestarles De a ellos. resto Lo que no. pasa es que Y no me prestaba para que me dijera le ni una dimos mucho grosería ni otra. largo. No, porque no me parece. Le dimos mucho largo, mucho largo. A Daniel, a Fran Daniel Álvarez, un saludo muy cordial allá en Miami, hombre. A él y a la Brocha Rebolledo y a todos los amigos. Hombre, se me olvidaba contarles que Rolando Arniela también estuvo en el Tour Colombia. Un saludo para él, creo que ya se fue otra vez. No pudimos vernos con él, pero seguramente en el Tour del año entrante, que no sea tan frío como este año, de pronto vamos a estar allá otra vez. Pero Sí. yo sí digo eso, yo sí digo Pero eso. ¿cuál Yo sí frío, voy a ir a Chemo? la, yo Si voy a ir a la Paquera rueda. tenemos 22 grados, ¿cuál frío? Yo voy a ir a la rueda de prensa mañana a ver qué es lo que es. Realmente no dice para qué es. Una rueda de prensa con Rigoberto, eso es para anunciar que se retira, ¿no? Vamos a No, esperar no a ver. sabe, yo no sé. Bueno, Chemo, llévela la grabadora y le hace la nota ahí a Rigoberto Tan. Le hace la Entonces es que nota. yo no acostumbro a hacer ese tipo de cosas. Yo voy allá a ver, de pronto le hago una pregunta o dos, de pronto llegue a hablar con él, a preguntarle alguna otra cosa, pero que yo lleve un equipo para ir a hacer una entrevista, no creo. Bueno, espero que alcance a llegar al programa, ¿no? Porque es a las 4 de la tarde. Yo lo hago Muy desde bien. allá, no hay problema. O lo hago desde Muy allá bien, con ¿no? Rigoberto y entonces de pronto lo hago desde allá con Ojalá. Rigoberto y ahí le Ojalá preguntamos para. todo, le decimos por qué es tan grosero y por qué dice esto y por qué Sí. dice lo otro, porque es que le baja la caña a la gente. Pero cuando baja la caña, entonces la gente es feliz. Cuando le dijo a Piolín, yo qué voy a saber, huevón, eso se volvió famoso, ¿o no? Y eso es un irrespeto, ¿o Claro. no? Entonces, El que lo carajo. contó fue Por eso él. es que yo digo, la culpa es nuestra, la culpa es nuestra, la culpa es de los medios de comunicación. Ahora traen todo el que más grite, bueno, yo soy gritón, pero no quiero que me contrate nadie para que hagan conmigo mercados, no. Sino que yo hablo así, pero todo el que más grite, el que más no sé qué, el que más diga grosería, ese lo contratan inmediatamente. Aquí un tipo le tiró agua al alcalde de Bogotá o algo así, creo que fue algún día, y ese el día siguiente era la estrella de la televisión colombiana. Eso lo hacen los medios de comunicación buscando sintonía. Ahora están metiendo a unos señores en una habitación, unos hombres y unas mujeres para que se encueren. Eso es todo lo que quieren. Eso es Eso rating. es lo que Show. quieren. Show. ¿Eso qué es? Rating. Como ya todo eso vale. Todo eso vale. Muy bien. Bueno, jóvenes. Bueno, Uy, creo se que hemos pasó la tenido un hora, serio mano. problema. Nos vamos. Muchas gracias. Don Carlos Hoy Julio, Don trago Chema, un Martínez y Guita. Semana de tarea para ellos, Lucho. Andalucía y Algarve. Ok, ven, nosotros creo que vamos a estar aquí. No sé si Nelson ahí nos podrá por lo menos por el interno decir cuándo Ciclismo en Grande vuelve al aire, porque la gente está preguntando qué carrera nos viene, mi querido Nelson, esta semana. Creo que. Oye, oye, Lul se escondió y no, Lul se escondió. ¿Dónde está No, por Lul? ahí salió, por ahí salió, por ahí Sí, salió, por pero ahí no salió. dijo nada, No, no no le dijo reconoció, nada. pero por ahí estuvo. Yo no alcancé a leer hoy mucha gente porque, pues, qué pena con ustedes que no alcanzamos a leer sus mensajes, pero teníamos que aprovechar a don Raúl Vea para ahí lo que dice responderle. Yintan. ¡Chemo! Por fin, por segunda vez estoy totalmente de acuerdo con usted. Le dieron Muy alas, bien. bueno, eso lo quitó. Pero sí, le dimos alas, Preguntan por nosotros la mismos. información de Miguel Ángel López. Miguel Ángel López, hay que decir que la Guardia Civil Española clausuró le canceló el tema de la investigación que tenían, ¿no? Clausuró el tema de la investigación que tenían. Ahora le queda lo de la UCI. Por lo menos resolvió un problema ya. Ese tema lo tocamos esta semana. Ya resolvió ese problema con la Guardia Civil Española. Está libre de todo caso. También el hijo de ¿cómo se llama?
Vicente Velda queda en la investigación, el médico y propio Vicente Velda quedan en la investigación. O sea que la parte penal que le estaban haciendo, el seguimiento que le hacían penalmente a Miguel Ángel López, ha quedado ya precluido, no tiene ningún problema. Habrá que esperar que la Unión Ciclística Internacional resuelva las dificultades con las cuales tiene. Y terminado eso, vendrá el arreglo con el Astana, porque él tiene demandado o va a demandar a la Astana de acuerdo a lo que ha dicho, y Astana entrará a defenderse. A ver qué va a pasar. Miguel Ángel sigue pendiente de lo de la UCI. Todavía no puede correr en ningún equipo porque él sigue suspendido momentáneamente por la Unión Ciclística Internacional. Eso es lo que hay hasta el momento. Mi querido Elkin, quedamos en sus manos. Y nos vamos a ver a Rigo. Sí, señor. Rigo es un ciclista bueno, cualquiera lo notaría, aunque a muchos no les guste que él diga groserías. Don Rigoberto se va, ya tomó la decisión, le preguntan y él dice: yo qué voy a saber, huevón. No. Oye, Carlos Julio, pues le cuento una cosa ya para terminar el programa, que el fanático número uno de Rigoberto Urán se llama Elkin Rueda. Así que Elkin Rueda debe estar muy bravo, debe estar muy bravo con usted. Lo hago más por respeto. No, usted, usted es hincha a morir de Rigoberto Urán, sí. No me diga que no. Sí, somos yo hincha como ciclista. También, yo creo también que es soy hincha como ciclista. Rigoberto Urán. No como grosero. No. No comparto su forma de hablar. Ese es el ejemplo que le estamos llevando a la nueva juventud, a los nuevos jóvenes. Yo, por ejemplo, como ciclista, no tiene discusión. No tiene discusión. Y yo lo hago más que un tema, pues o sea, somos vecinos. En Urrao, la familia de la nuestra vivíamos a tres casas. En Urrao, o sea, somos paisanos, es un tipo importante, me parece un gran ciclista, pero respetable lo del vocabulario de cada quien. Exacto. Sí, no, es cierto. A mí tampoco me gusta mucho, pero como... Por ahí una vez un sabio en la tierra, hace casi 3.000 años, que dijo: de la abundancia del corazón, habla la boca. Señores, hasta mañana. Muchas gracias. Director, buena noche. ¿Qué dicen ahí?